¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de hoy, 24 de mayo. Y en, la sesión, en las sesiones anteriores habíamos dejado una introducción a los modelos de ecuaciones simultáneas a partir de la lectura del texto de Bujarati y Porter en su capítulo de ecuaciones simultáneas. Y ahora este, toca realizar un, un ejercicio de una primera estimación de un modelo de oferta y demanda. Habíamos visto que eh, la oferta y demanda de un bien era un ejemplo muy básico y muy claro de eh, ecuaciones simultáneas. Es este, básicamente uno de los problemas que vale la pena recordar del curso de microeconomía. Uno, en el cual relacionan una ecuación de oferta y una ecuación de demanda. La teoría, desde luego, este, propone que hay una relación inversa entre precio y cantidad para eh, mostrar el lugar geométrico correspondiente a todos los puntos de precios y cantidades que denotan a la curva de demanda una relación inversa entre precio y cantidad y para el caso de la oferta hay una relación directa esa curva tiene pendiente positiva para relacionar al precio y, y la cantidad de un bien de tal manera que al resolver este por ecuaciones simultáneas en álgebra siendo estas dos ecuaciones determinísticas es posible obtener un precio y una cantidad de equilibrio. Entonces, lo que se agrega al contexto en econometría o en modelos econométricos de las ecuaciones simultáneas es el componente estocástico. De tal manera que ahora, en lugar de tener un sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas en forma determinística, tenemos un sistema de ecuaciones estocásticas. Eh, en virtud de que el componente de error es un componente estocástico y la suma de un componente determinístico en cada ecuación más el componente de error, que es estocástico, resultará en una variable de respuesta, que es una variable aleatoria. Y dependiendo si despejamos o preferimos despejar la cantidad o el precio en cada una de estas ecuaciones, esa será nuestra variable de respuesta, es decir, eh, por un lado, una forma de expresar el sistema puede ser, dada la cantidad, obtener el precio, o, dado el precio, obtener la cantidad. Esas serían las respectivas variables que habrían de estar despejadas en las ecuaciones, si es dado o conocido el precio y desconocida la cantidad, o viceversa, si la cantidad se conoce y requerimos determinar el precio. Este, el, el método de igualación, el método de la regla de Kramer, el método de sustitución, el método de la matriz inversa, eh, el método de Gauss-Jordan, por mencionar algunos, son eh, las formas de resolver estos sistemas de ecuaciones simultáneas en forma determinística. Y eh, ahora usando este, uno de los ejemplos del otro libro de texto, el texto de Principles of Econometrics, de Carter Hill, Griffiths y Lim. Eh, vamos a revisar este ejercicio en el contexto de los modelos econométricos de ecuaciones simultáneas. Voy a compartir a través del chat este conjunto de instrucciones para este ejercicio práctico. Y ahí he compartido el archivo para que lo puedan abrir en paralelo. Es el, el que estoy compartiendo ahora en pantalla y que hemos difundido a través del chat del Zoom. Gracias, profe. No hay de qué decir, al contrario, gracias. Muy bien, en las primeras instrucciones tenemos eh, el tema del ejercicio, oferta y demanda de, de trufas. Eh, aquí queda eh, una pregunta también abierta eh, en el contexto de los conceptos básicos de microeconomía. Eh, ¿Qué tipo de elasticidad creen que tenga este bien, si es un bien elástico o inelástico? o tiene elasticidad unitaria bueno esto también es importante como parte de la exploración de los datos y también sabiendo este para qué tipo de bien se realiza este ejercicio y eh, vamos a explorar la base de datos la podemos abrir con la instrucción use y es una base de datos que está, está alojada en la red la tomamos de esa dirección que es donde se encuentran alojadas las bases de datos de este libro de texto. Al seleccionar la instrucción y copiarla para dirigirnos al software de Stata, tenemos lo siguiente. Compartiendo la pantalla y en la línea de comando escribimos esta instrucción para abrir la base de datos. Pulsamos Enter y está la base de datos llamada Truffles.dta abierta en el software. Las siguientes instrucciones son para describir, explorar la base de datos. Y esto es posible con la instrucción type y hay un archivo que se llama truffles.def que es el que contiene las definiciones de las variables en esa base de datos tomando esta instrucción type y entre comillas la ruta completa donde está alojada la base de datos que es la misma ruta que se mencionó arriba en la instrucción use solamente que con la terminación punto .def en lugar de la terminación punto .a punto .dta porque en el caso de la terminación punto .def corresponde a la definición de las variables que están con, contenidas en la base de datos arriba la extensión .dta que es la que propiamente corresponde a la base de datos bien al escribir esta instrucción type en el software tenemos lo siguiente Ahí queda la instrucción en la parte inferior de la pantalla, en la línea de comando. Pulsamos enter y ahí tenemos la descripción de la base de datos. Esta base de datos contiene 30 observaciones para estas variables que son P, Q. PS, DI y PF. Para saber qué significa cada una de estas cinco variables, aquí tenemos la, la lista con las definiciones. P es el precio de las truflas, trufas premium. Está en unidades monetarias por onza, en este caso dólares por onza. Q es la cantidad de trufas comerciadas en, en el mercado en un cierto periodo. Estos son datos de corte transversal y esta cantidad está expresada también en, en, en onzas el precio es unidades monetarias por onza es decir costo por por unidad de peso de las trufas y ps es el precio de una una cierta elección alternativa de trufas en este caso considerada económicamente como un bien sustituto o sustitutivo eh, hay unas trufas que en este caso son las premium, sobre las cuales se aplica el modelo de oferta y demanda. Y eh, para eh, poder tener una estimación en paralelo del efecto sustitución, se considera este otro precio. Es, y, y bueno, por microeconomía, ustedes saben qué sucede con eh, la cantidad de demanda de un bien cuando el precio de ese bien aumenta y si hay un aumento importante entonces eh, el consumidor puede dirigirse a demandar un bien sustitutivo considerando que el precio de ese bien sustituto no se incremente tanto como el precio del bien principal por esto se incluye esta información en esta base de datos de un precio de el bien sustitutivo y de ahí es el ingreso disponible el disposable income Per cápita, es decir, el ingreso disponible por persona y está expresado en, en miles de unidades monetarias. Es decir, si el ingreso por mes de una persona es de mil dólares, entonces esta variable tendrá el valor de uno eh, al estar expresado en miles de unidades monetarias. Si el ingreso es de dos mil dólares, el valor será de dos para esta. Variable, considerando estas unidades de medida en las que está expresada esta variable. Aquí observamos en la tabla de exploración que el promedio de ingreso disponible es de $3,527 al multiplicar 3,5269 por 1,000 y se desplaza el punto tres decimales a la derecha y es un ingreso promedio mensual que reportan. Los individuos en esta base de datos de 3.526 por mil, o sea, 3527 dólares ya redondeado para el ingreso disponible. Y la última variable es eh, el precio de, de alquiler del equipo del, del este, el equipo fabricante de trufas por hora, es decir, lo que costaría alquilar este, este bien de producción o este bien de capital. Bueno, eh, estas son las, las estadísticas descriptivas, el número de observaciones para cada una de las variables. Podemos hacer una primera exploración de estadística descriptiva a un nivel bastante elemental. Este 62.7 nos dice que el precio promedio de las trufas premium es de 62.7 dólares por onza. La cantidad promedio es de 18.45 onzas. Esa sería la cantidad promedio eh, comerciada. Recordemos que en el comercio intervienen el oferente y el demandante. Entonces, estos son, estas son propiamente cantidades a las que se logró comerciar en un periodo dado ese bien. Y el promedio es 18.4 onzas. Y el precio del bien sustitutivo es de 22 dólares por onza. Observamos que con respecto a las trufas premium, 22 casi representa una, una este, tercera parte si 22 por 3 es 66, este poco más o menos un tercio es lo que costarían las trufas sustitutivas de estas este premium que son las que están siendo consideradas en esta base de datos. Y el el ingreso disponible, ya decíamos, 3500 dólares mensuales para este tipo de personas, familias u hogares que adquieren este bien. Y PF, el precio del equipo para producir las trufas es de 22.75 dólares por hora. Bueno, con esto, este, lo que podemos eh, considerar de estos modelos de ecuaciones simultáneas que estamos viendo. En esta parte temática de la unidad de aprendizaje, eh, podemos agregarle un poco esta, esta exploración de datos a través de las instrucciones List y Summarize, ya que tenemos abierta la base de datos. Este, si en, en el software aplicamos la instrucción List para mirar toda la base de datos, como viene. Ahí están las 30 observaciones, los precios, las cantidades, el precio sustitutivo, los ingresos disponibles y los precios de alquiler del equipo productor de trufas. Eh, esto únicamente nos permite mirar observación por observación. Lo único que podemos apreciar es dónde están los precios más altos, los precios más bajos, las cantidades, pero con una estadística descriptiva, primero simple a través de la instrucción summarize y para todas las variables sencillamente summarize pulsamos enter eh, tenemos la tabla que habíamos visto inicialmente y estas últimas dos columnas nos representan los rangos entre los cuales fluctúa cada una de las variables. El precio, por ejemplo, va desde un mínimo de 29.6 dólares hasta 105.45 este, dólares por onza de, de trufas premium. De tal manera que aquí podemos notar una importante variabilidad en el precio que puede depender de otros factores, por ejemplo, el factor localización, el factor... Poder adquisitivo de las familias en, esa, en la zona determinada donde se realiza la compra, este número de tiendas en competencias cercanas al lugar, etc. Y esto hace que se observe esta variabilidad de prácticamente de 30 a 100 dólares por onza. Y en el caso de las cantidades de demanda, también observamos una variación importante de 6.37. A 26.27. Si recordamos cuáles son las unidades de medida, son en, en onzas. Entonces, hay una relación prácticamente de 4 a 1 entre la persona que más demanda oh, este, trufas a la que menos demanda. Este 26 entre 6, este, 4 y, y fracción. Considerando que 6 por 4 es 24 y las fracciones nos da una relación de 4 a 1 del de consumidor que más demanda respecto del consumidor que menos demanda. Estos son indicadores de una exploración muy sencilla que se pueden deducir de inmediato y que siempre es importante describirlas en el contexto del de estudio que se está realizando. En este caso, la oferta y demanda de trufas. El precio del bien sustitutivo va entre los 15 y los 29 dólares y observamos que está por debajo inclusive del mínimo precio del, de las trufas premio. Luego, el ingreso disponible se mueve desde 1.5 a 5.12, eh, estando el promedio est en 3.5 miles de dólares, de tal manera que en algún diagrama por ejemplo de, de, en el diagrama de caja y brazos podemos saber cómo está esta distribución del ingreso disponible si se orienta hacia eh, la clase de menor poder adquisitivo en esta muestra o hacia la clase de mayor poder adquisitivo medido por el ingreso disponible y podemos eh, utilizar el comando graph box para el ingreso disponible y nuestra gráfica se ve así, donde en el eje vertical tenemos la medición del ingreso disponible, medido en miles de dólares por mes. Y el brazo inferior está cercano o prácticamente en el mínimo, 1.5 miles de dólares. Y hacia arriba, el hogar o la persona que más... Percepción tiene por arriba de los cinco mil dólares y la mediana vemos que está sesgada hacia arriba de tal manera que eh, recordando el concepto en estadística descriptiva la mediana es el valor de la variable que divide a la distribución en dos partes iguales 50% y 50%. Por lo tanto de la mediana hacia abajo vemos una mayor dispersión del ingreso disponible per cápita. Y de la mediana hacia, hacia arriba, tenemos un 50% de los compradores, es decir, si son 30 observaciones, 15 de ellos tiene un ingreso disponible cercano a los 4.000 y por encima de los 5.000 dólares. Y este rango superior es mucho más pequeño que el rango inferior, es decir, hay bastante variabilidad o bastante varianza. En el primer 50% de los consumidores con menos poder adquisitivo que compra o que compró las trufas premium, habiendo una amplitud eh, importante desde el primer cuartil, que es la base de la caja, a la mediana, que es el segundo cuartil, y de la mediana al tercer cuartil, que es la base superior de la caja, este, tendríamos una menor dispersión, es decir, mayor homogeneidad lo cual es coherente con eh, los, eh, las pautas de comportamiento de los consumidores de altos ingresos, que serían más estables en la compra de este tipo de bienes, que los este, de menores ingresos, que serían más volátiles y seguramente la frecuencia de compra es mucho menor y, y sucede esta variabilidad porque... En cuanto al cambio en los ingresos, estos cambios generalmente suelen ser esporádicos en estratos de medios, medianos o hasta bajos ingresos. Bien. En el seguimiento del ejercicio, vuelvo a compartir las instrucciones ahora hacia el archivo del código, ya que exploramos la base de datos e hicimos estos primeros comentarios esenciales sobre cómo viene la información. Eh, vamos a tomar en cuenta el contexto del sistema de ecuaciones. Y para esto voy a retomar un poco la lectura del capítulo 11, del texto de, en este caso, no es el de Gujarati Porter, es el de Carter, Hill, Limbs y Griffiths, en su capítulo 11 de modelos de ecuaciones simultáneas que estoy proyectando. En pantalla, en un recorrido por, por esta literatura, podemos observar el planteamiento de un modelo de oferta y demanda, que es básicamente todo lo que ya se sabe de microeconomía. Y eh, ahí tenemos, eh, tenemos la función de demanda que dice cantidad igual a alfa 1 por el precio. Estoy compartiendo. La vista hacia el libro de texto de Carter Hill Griffiths en las ecuaciones del modelo de oferta y demanda, las ecuaciones del capítulo 11, 11.1 y 11.2. Y decíamos, esperamos un signo de alfa 1 positivo por la, digo negativo por la relación inversa entre precio y cantidad para la demanda y para la oferta un signo de beta 1 positivo por la relación directa entre precio y cantidad. Y luego tenemos una variable X, que en el contexto de este modelo es el ingreso disponible o, o ingreso, sencillamente. Y cada ecuación tiene su término de error o perturbación aleatoria. Por lo tanto, este es el, el sistema de dos ecuaciones simultáneas. Eh, ya sabemos que es, por lo tanto, cada una de las variables y cada uno de los términos en esa ecuación. Y esto aplica para i igual a 1 hasta n, en este caso, dada la, la base de datos de 30 observaciones, n es 30, y representa eh, los 30 diferentes puntos de compra-venta de trufas en, en un momento del tiempo. Si y fuera un índice de tiempo, entonces sería una serie de tiempo. Y si y es una determinada localidad o localización de la compra, entonces es un corte transversal. Sí. Solo también para puntualizar en ese sentido. Y el tipo de especificación econométrica compuesta para estas dos ecuaciones nos queda como se indicó arriba. P estrella o P asterisco y Q asterisco serán los precios y cantidades de equilibrio. La variable exógena es el ingreso disponible y las variables endógenas son precio y cantidad. Esto también es importante caracterizarlo al momento de estimar un sistema de ecuaciones simultáneas, tener claramente identificadas cuáles son las variables que se resuelven en el modelo, es decir, las endógenas y las variables o información dada y, y debe estar claro en forma de variables explicativas y esas son las variables exógenas. En este caso solo tenemos una que es el ingreso disponible. El, el modelo gráficamente de oferta y demanda se ve de esta forma como lo conocemos típicamente en microeconomía. Y cuando los errores o, o perturbaciones estocásticas se agregan a, a este modelo, sobre este razonamiento usual, este, pues tenemos esta, este tipo de interacciones que vemos aquí en este diagrama. Por un lado, en la función de demanda está la variable dependiente de la cantidad de demanda, la variable explicativa endógena, que es el precio la variable explicativa exógena, que es el ingreso disponible, y el término de error. Estos tres componentes que están del lado derecho de la igualdad y en este caso del lado derecho de este primer diagrama, afectan a la cantidad de demanda. Y por el lado de la oferta, tenemos que la cantidad de oferta de trufas es afectada directamente por el precio y directamente eh, o en sentido aleatorio. Eh, en algunos casos puede ser directo el efecto y en otros casos inverso. Recordemos que el promedio de los errores es cero. Esto significa que puede haber errores positivos o errores negativos en cada una de estas dos ecuaciones. Entonces, precio y error en la curva de oferta son los que afectan a la cantidad de oferta. Este sería... <coughs> Perdón, estos serían los diagramas, los diagramas este, influenciales o diagramas de influencia para estos dos modelos de regresión que en forma simultánea tendríamos que adoptar bajo el método de eh, mínimos cuadrados en dos etapas. Ya habíamos comentado a la luz del texto de Gujarati en su capítulo respectivo que no es posible estimar cada una de las ecuaciones de manera separada o de manera independiente. Esto nos origina estimadores inconsistentes. Entonces, planteando este sistema de ecuaciones simultáneas de esta manera, podemos eh, retomar estos supuestos eh, de manera simultánea, claro, sobre los errores. Los errores tienen media cero dados los regresores, es decir, dada la matriz x negrita, que es la matriz de regresores, así como había quedado denotada en el modelo de regresión lineal múltiple. Muy bien, una vez que eh, asumimos errores con media cero, tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda, eh, ahora preguntamos sobre las covarianzas. En el texto de Gujarati habíamos visto y demostrado que hay una covarianza entre el error y el regresor. Entonces estos supuestos de covarianza cero entre error y regresores este, ya no se cumplen y vamos a tener un problema, un problema de correlación, es decir, no independencia entre los regresores y los errores. Y a su vez, habíamos también determinado por la lectura anterior eh, correlación entre lo, la variable dependiente y los errores vía los regresores. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el precio y la cantidad van a estar conjuntamente determinados por las dos ecuaciones. Entonces, debemos de llevar a cabo una estimación. Conjunta de este sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Bueno, en virtud de la falla de mínimos cuadrados ordinarios. Y, y por esta falla en el método de mínimos cuadrados ordinarios, necesitamos un método que nos permita ver el diagrama influencial, este, no de manera separada como el que vimos hace un momento, sino de manera conjunta. Aquí tenemos a la cantidad y en esta cantidad queda expresada la igualdad por, e, por equilibrio de que esa es la cantidad que iguala la oferta y la demanda. A, para esta cantidad hay un precio, hay un ingreso disponible. Vemos que el precio, por ser variable endógena y la cantidad también, van a interactuar en doble sentido. En una ecuación es posible determinar la cantidad y con ella en la otra ecuación al sustituirla determinamos el precio. Por eso tenemos una interacción de precio a cantidad y de cantidad a precio. Y el ingreso disponible, la X, al ser una variable exógena, solamente va en un sentido. Es el ingreso disponible el que determina la cantidad de demanda. En este caso, para las trufas, a mayor ingreso disponible, mayor demanda de trufas. Eh, y esto también pu pudiera ser este, estratificable si tuviéramos mayor información sobre los distintos estratos de ingresos. Eh, en consecuencia, la respuesta a esta pregunta que había formulado en un principio, ¿qué tipo de bien son las trufas? Pudiera haber dos respuestas distintas según el tipo de estrato de ingreso que se trate. Y luego, el, el error, Vemos que este error va a intervenir por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, de tal manera que la cantidad de demanda no solo es afectada por precio y cantidad de ingreso disponible, eh, sino también en la determinación del equilibrio oferta y demanda. Esta cantidad, que a su vez es el equilibrio de cantidad de demanda con cantidad de oferta, está sujeta a los choques estocásticos que provengan de la función de oferta y de la función de demanda. Por lo tanto, el diagrama que vimos anteriormente es el diagrama que aplicaría para los modelos de oferta y demanda por mínimos cuadrados ordinarios. Y este diagrama es el que aplica para el modelo de mínimos cuadrados en dos etapas a fin de estimar el modelo en forma de ecuaciones simultáneas. Bueno, esto, este, ya que lo estamos considerando de esta manera, nos va a permitir eh, reconocer una correlación contemporánea entre los errores estocásticos y las variables endógenas del modelo, es decir, precios y cantidades. Aquí falta mencionar para las cantidades, pero en virtud de la endogeneidad de ambas variables. Este, los errores terminan incidiendo, como lo vimos en el diagrama anterior, este, sobre la cantidad y vía oferta y demanda dadas las cantidades hacia el precio. Bueno, esto significa algebraicamente que debemos tratar con una forma reducida. Esta forma de reducida de las ecuaciones al retomar eh, la curva de oferta y la curva de demanda, veíamos que la demanda era la que traía la variable exógena del ingreso disponible y la oferta no, la oferta solamente está en función del precio. Si igualamos la cantidad de oferta a la cantidad de demanda por cada una de las ecuaciones dadas, tendríamos estas dos ecuaciones y que este sujeto a los errores de oferta y de demanda, tendríamos que resolver para el precio. Resolviendo para el precio, el sistema nos queda de esta manera. Bueno, la, la ecuación por el método de igualación de estas dos especificaciones econométricas de oferta y demanda, y despejando al precio, nos queda de esta manera. Esto implica que el precio... Está en función del ingreso disponible por este multiplicador alfa 2 entre beta 1 menos alfa 1. Y el nuevo término de perturbación estocástica de la ecuación en su forma reducida nos queda como la diferencia de los errores de demanda, del error de demanda menos el error en la ecuación de oferta entre beta 1 menos alfa 1, que fue lo que resultó de la ecuación de arriba al factorizar al precio y, factorizando al precio y, nos queda beta 1 y pasó restando alfa 1, y ese es el factor que pasa dividiendo al lado derecho de la igualdad al despejar al precio y. Esto es eh, sencillo por los pasos algebraicos, pero esta ecuación que vemos de esta manera aquí, la podemos simplificar, por eso se le llama forma reducida a una nueva pendiente que multiplica a x más un nuevo término de error estocástico que es nu 1i y que está en función de estos dos errores, el de la ecuación de oferta y el de la ecuación de demanda. Entonces, la ecuación 11.4 es la forma eh, reducida en este modelo econométrico y teniendo la solución para P, podemos sustituir algebraicamente en Q y nos queda esta otra ecuación en forma reducida de la cantidad en función de la variable exógena, una vez resolviendo vía precios. como el precio ya fue determinado, lo sustituimos en esta curva de demanda y analíticamente nos queda que la cantidad de demanda es una función de el ingreso disponible y además es este, estocástica. Entonces, los nuevos parámetros a estimar en estas dos ecuaciones en su forma reducida son pi1 y pi2. Eh, para operar con esto en, en forma práctica, y una vez que ya se hizo la crítica a, a la inconsistencia de los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios, en virtud de que este término no de la covarianza entre el error y el regresor no da cero, sino da una correlación, en ese caso inversa, este, la implementación en ecuaciones simultáneas va respaldada por lo que se denomina el problema de identificación. Y en este caso identificamos en el modelo la curva de oferta, la curva de demanda, los parámetros a estimar alfa 1 y alfa 2, este, y estos no deben de ser inconsistentes por el método que veamos, eh, en mínimos cuadrados ordinarios eran inconsistentes, y la pendiente beta 1, que debe ser también consistente. Entonces, estos tres parámetros en ecuaciones simultáneas, eh, una vez identificados, nos permiten hacer la estimación. Eh, Detrás de este diagrama está toda la parte de estática comparativa, en donde se puede mover el precio, se puede mover la cantidad, es decir, alguna de las dos variables endógenas en el sistema propician desplazamientos sobre las curvas de oferta y demanda, pero si se mueve una variable exógena, como lo es el ingreso disponible, entonces hay un efecto de... Eh, desplazamiento no sobre la curva, sino de la curva sobre el diagrama. Sí, entonces este, una un movimiento en una variable endógena propicia desplazamiento sobre la misma curva, pero un movimiento en el ingreso disponible, que es variable exógena a este sistema, propicia un desplazamiento de la curva. Bueno, esto quedaría dado para ilustrar el, el efecto de cambios en el ingreso, es decir, movimientos de la curva de demanda de D1 a D2 o, o a D3 o de D3 a D2 a, a D1 si hay una disminución en el ingreso y claro, disminuye la cantidad por el lado de la demanda. Eh, Operativamente les decía, y también es importante para que se cumpla esta condición de, ident de identificación, que el número de variables no exceda al número de ecuaciones, por mucho deben ser iguales. Y consecuencia de, de esta discusión, se tiene el método de mínimos cuadrados en dos etapas también lo podemos encontrar abreviado de esta manera como 2sls es decir two squares eh, two stage least squares es decir mínimos cuadrados en dos etapas eh, y se puede abreviar también de esta manera en lugar de dos eh, dos en inglés que es two y eh, en una primera etapa aplicamos la estimación para el precio y en la segunda etapa, lo que sería la sustitución del el resultado econométrico para la cantidad. En la forma reducida que teníamos de las ecuaciones, el precio es una función del ingreso disponible y la cantidad está vinculada por la repara reparametrización de alfa y beta a pi1. ¿En qué consisten estas dos etapas? Bueno, la primera etapa en estimar por mínimos cuadrados ordinarios la ecuación en su forma reducida para el precio y de ahí obtener los valores predichos P gorro. La segunda etapa es sustituir eh, los P gorros en la ecuación de, de demanda, es, en la ecuación este, simplificada que quedó en términos de los precios. Esto este, es lo que se denomina ecuación estructural y del lado derecho tenemos la variable endógena del precio. Ese precio que se está resolviendo en el sistema de ecuaciones, una vez que lo estimamos a partir de la primera ecuación, lo incorporamos en la forma reducida de la ecuación para vincular la segunda ecuación en el sistema, que nos había quedado una ecuación en precios. Y en eso consisten las dos etapas. Y en el contexto práctico, solamente serían necesarios estos comandos eh, en Stata para estimar la ecuación de demanda por mínimos cuadrados en dos etapas. Implica que dadas estas ecuaciones en forma reducida, estimamos la regresión. Y de la última regresión, que es donde está el precio despejado o el precio como variable dependiente, tomamos la predicción p -hat. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es incorporar como regresor a p -hat en la ecuación de demanda. Por lo tanto, nos queda la regresión. Una vez que ya estimamos la ecuación de precio, estimamos la ecuación de demanda incorporando P gorro como variable explicativa, el precio sustitutivo para evaluar por el signo del coeficiente de PS si hay o no un efecto sustitución vía precio y el ingreso disponible. Bueno, esta es una, un, este es un procedimiento, digamos el procedimiento largo hay un procedimiento intermedio y un procedimiento corto. El procedimiento intermedio es utilizar mínimos cuadrados en dos etapas con variables instrumentales. Aquí en este caso el precio sería eh, en la ecuación de demanda. La cantidad de demanda es la que está despejada. El precio es el que tendríamos como una ecuación que estamos endogeneizando y que estaríamos utilizando como instrumento o variable instrumental en este sistema. Y recordando que PF era el precio del, del este, sistema de producción de las trufas, esta sería la, la igualación o el mejor instrumento a, a utilizar. Si el precio de ese bien de producción aumenta, es claro que se espera un incremento en el precio. Entonces, podemos endogeneizar o instrumentar de esta manera en la regresión eh, por mínimos cuadrados en dos etapas. Y decimos que la cantidad está en función del precio, vía el precio de alquiler, del factor más bien del bien productivo, y el precio de sustitución y el ingreso disponible. Después, podemos desplegar los estadísticos correspondientes. Eh, hay tres posibles este, formas de estimar esta ecuación, una indicando los resultados en forma resumida y otra indicando los resultados partiendo de la primera ecuación, haciendo la incorporación del precio hacia la segunda etapa, que eh, sería el equivalente de lo que vimos en el primer procedimiento. Al sustituir el precio este, estimado que se obtuvo en la primera ecuación en la estimación de la segunda ecuación a través de P-hat o P-gor, el otro procedimiento es: eh, tenemos el, la cantidad de demanda a través de eh, mínimos cuadrados en dos etapas para la función de, de oferta. Eh, traíamos las estimaciones a través de pejas de la ecuación de oferta y en la regresión final vamos a tener la demanda que depende del precio que se obtuvo de la ecuación de oferta y el precio del bien este de capital que es el, el que permite producir las trufas eh, está este formato en donde se tiene el precio incorporado a este formato le podemos agregar la otra variable, de tal manera que podemos ver esta ecuación entre paréntesis como la ecuación de demanda, que recordamos depende del precio, y el precio en este caso es explicado a través del precio del bien que produce las trufas, y el ingreso disponible. Por lo tanto, esta ecuación entre paréntesis sería la ecuación de la demanda endogeneizada dentro de la función de oferta. Eh, vemos que aquí ya nada más utilizamos dos líneas de instrucción para estimar el sistema, después desplegar los estadísticos correspondientes y eh, por último, un tercer método y es el método más abreviado y más este, completo también, es el de estimación de mínimos cuadrados en tres etapas para este sistema de ecuaciones simultáneas. ¿En qué consiste usar tres etapas? Bueno, agregarle otra etapa más a mínimos cuadrados en dos etapas. Esta composición es a través de indicar después de una coma en la instrucción principal cuáles son las variables endógenas. Las variables que se resuelven en el modelo son la cantidad y el precio y el sistema de ecuaciones. Primero tenemos la ecuación de... Demanda que veíamos depende del ingreso disponible, del precio del bien sustitutivo y del precio del bien directo. Entonces, la cantidad de demanda depende del precio de las trufas, el precio de las trufas este, alternativas o alternas o sustitutivas y el ingreso disponible. Y la siguiente ecuación, entre paréntesis, debe denotar a las variables de la ecuación de oferta. Que son cantidad, precio y precio del bien de capital que permite producir trufas. El comando principal para el método de mínimos cuadrados en tres etapas para estimar el sistema de ecuaciones simultáneas es en lugar de regres o en lugar de IpRegres para mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas con variables instrumentales, ahora es REC3, indicando que es una regresión en tres etapas, este, la metodología de mínimos cuadrados en dos etapas y la simultaneidad que incorpora la endogeneización de esas variables. Esa es la forma sencilla y, y práctica. Con este último procedimiento nos basta para estimar un sistema de ecuaciones, como lo vimos ahora para el caso de oferta y demanda. Y eh, este mismo lo estaremos retomando para algunos de los otros modelos que vimos como ejemplo y que con datos tendríamos que estimar en las, en las siguientes sesiones para ir avanzando con este tema de modelos de ecuaciones simultáneas. Muy bien, pues hasta ahí terminaríamos esta sesión de hoy. Eh, les sugiero revisar este ejercicio. Este, todavía no dejo práctica. Realmente para este último bloque voy a dejar una sola práctica y con esa evaluaremos el, el, este, el tercer periodo departamental en, la, en las fechas indicadas, claro, por el sistema, el calendario académico y el sistema institucional. Este, tendremos todavía eh, un par de clases más para agotar este tema completo de los modelos de ecuaciones simultáneas. Este, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, bueno, de mi parte no, ya sea después cuando esté metiendo el do-file al stata. Bueno, claro que sí, este, pues ya tienen este file para que vayan replicando el ejercicio. Es recomendable que en paralelo tengan la, la lectura de, de estos ejercicios eh, de los textos que hemos estado utilizando en el curso, básicamente el texto de Gujarati y este otro, el, el POE 5, en su capítulo 11. Muy bien, muchas gracias a todos, excelente día. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Bye. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego.